Por el senador Sergio Leavi. Senador, muchísimas gracias por acercarse. Bueno, un día muy importante con la visita, obviamente, del ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar los alcances del refinanciamiento. Quería saber su opinión sobre el tratamiento aquí en el Senado. Bueno, la verdad que es muy importante para toda la Argentina. Es lo que va a pasar en los próximos 10, 20 años. Vamos a estar hablando de lo que, de si se aprueba o no se aprueba este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Creo que es una deuda muy grande que nos dejó el gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri. Llegaron 44.500 millones de dólares, lo que alcanzaba para pavimentar 9 autopistas entre Tierra del Fuego y La Quiaca, ¿no? Entonces, uno ve dónde está todo ese dinero y no está, y hay que pagarlo. Entonces, ahí está el problema de que tenemos los legisladores de aprobar algo que nadie quisiera pagarlo, pero si no lo hacemos, seguramente entramos en default y eso seguramente sería peor para todos los argentinos, ¿no? El ministro mencionaba en su exposición en la Cámara de Diputados la relevancia por el hecho histórico que por primera vez el Congreso trate un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en nuestro gobierno el presidente Alberto Fernández nos pidió, apenas empezó su mandato, que todos los endeudamientos pasen por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados para que sean por ley. Así nunca más tenemos endeudamiento sin que el pueblo argentino se entere, sin que sepamos qué se va a hacer con ese dinero. Así que creo que es un gran avance dentro de tantas malas noticias. Nunca más un endeudamiento sin que pase por la legislatura, ¿no? Y a la par de digamos, las metas que se tienen que la Argentina tiene que cumplir para llegar al acuerdo, se habla mucho también de los proyectos de carácter productivo que el presidente Alberto Fernández mencionó. Incluso un proyecto que comenzó a debatirse el año pasado como la ley de hidrocarburos, tan importante para el desarrollo productivo. Sí, por supuesto. Esto de que tengamos 4 años con la posibilidad de que no pagar, sino ir pagando con la misma plata que nos van dando, nos va a dar la posibilidad de que nos empecemos a desarrollar, que sigamos creciendo. Tenemos muchas variables internacionales, puede ser una gran oportunidad para la Argentina, para las pymes, generación de fuentes de trabajo. Y esto creo que puede hacer que la Argentina crezca y a partir de ahí poder pagar esta deuda inconmensurable que nos dejó Mauricio Macri y toda su gente, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Bueno.